XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había obtenido una prueba de la existencia del tigre asesino que atacaba al amparo de la noche. La leyenda de los hombres tigres parecía cobrar realidad, ya que Calimán había obtenido las pruebas de laboratorio que certificaban que la sangre vertida por la bestia era sangre humana. Así pues, Calimán se disponía a informar de los hechos al sargento Norton de la sección de investigaciones criminales de la Jefatura de Policía de San Francisco. Calimán abandonaba el lujoso hotel para dirigirse a la Jefatura de Policía. Taxi. Taxi. A su llamado, un auto se detenía junto a él. Jefatura de policía, pronto, por favor. Parece que el señor lleva prisa. Oh, sí, naturalmente, aunque... Oh, esa voz. Creo reconocerla. El sueco, ¿verdad? Celebro que me reconozcas, señor entrometido. Calimán se daba cuenta demasiado tarde que había caído en una trampa. El sueco, haciéndose pasar como chofer de taxi, lo amenazaba con un revólver. ¡Quieto! Al menor movimiento, este revólver puede dispararse. Sentiría mucho tener que matarlo ahora. El tigre de Hong Kong tiene algo especial reservado para usted. No intente hacer resistencia porque tengo órdenes precisas. Calimán, ante la amenaza del revólver que lo apuntaba muy cerca de su cuerpo, sonrió sereno y tranquilo. Sus azules ojos se clavaron en la expresión siniestra del sueco. Y ya veo que no quieren correr riesgo alguno. Bien. ¿Qué esperamos? Cumpla sus órdenes. Que no haré el menor intento por escapar. Sé que estoy perdido. Me alegro que lo entienda, amigo. No es usted tan pronto como todos creen. Cualquiera sabe que está perdido cuando tiene un revólver apuntando a sus costillas. El sueco hizo funcionar el motor del taxi y se lanzó a gran velocidad por las transitadas avenidas del centro de San Francisco. Sin dejar de amagar con el revólver a Calimán, se sentía seguro y dueño de la situación. Para Calimán, le hubiera sido muy fácil desarmar a aquel hombre. Un golpe de tajo sobre la mano del sueco serviría para desarmarlo. Pero Calimán
Sabía que aquella era su oportunidad para conocer el escondite del tigre de Hong Kong. Esa era la ocasión para estar cerca de los contrabandistas y enterarse de los movimientos de la secta. El auto recorría las grandes avenidas del centro de la ciudad y poco a poco se acercaba a la zona de los muelles. Calimán grababa en mente aquel recorrido para saber a dónde era llevado. De pronto, al llegar a un solitario callejón, el sueco detuvo bruscamente el automóvil. ¿De qué sucede? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Piensa que es peligroso realizar un secuestro a la luz del día? Dese la vuelta. Bajaremos en esta solitaria de callejón. No. Aún nos falta camino que recorrer, pero... Estamos a plena luz del día y mis ojos identifican cada lugar que recorremos. ¿Cómo evitará usted que me dé cuenta dónde vamos? Lo evitaré. ¡Así! El sueco había descargado un fuerte golpe con la cacha del revólver en la cabeza de Calimán. El hombre increíble quedó inconsciente, recargado sobre el respaldo del asiento del auto. Luego, el sueco procedió a atarle las manos. Esto ha sido más fácil de lo que esperaba. Pensé que este hombre trataría de defenderse, pero no ha tenido tiempo de hacer nada. Sí, listo. Atado de manos, ya no podré intentar escapar. El sueco había atado las manos de Calimán, presionándoselas contra la espalda. Luego, cubría la boca con un pañuelo. Calimán, inconsciente, estaba totalmente indefenso, a merced de los planes de aquel hombre. Un hilillo de sangre resbalaba por la cara, cubriendo de rojo su blanca casaca de seda. Una vez que el sueco terminó su tarea... Ahora podemos seguir el viaje. El tigre de Hong Kong me felicitará por este trabajo perfecto. Siempre han sentido temor hacia este hombre, y yo lo he dominado fácilmente. Bien, en marcha. El pequeño Solín, aún dolido por los golpes recibidos, permanecía recostado en su lecho. Por el amplio ventanal de la alcoba penetraba la luz del nuevo día y el muchacho se incorporó lentamente. No acertaba a comprender lo que sucedía a su alrededor. Lo último que recordaba era cuando Calimán lo había rescatado de los contrabandistas y él había advertido a Calimán la visión espantosa que había presenciado cuando estuvo frente al tigre de Hong Kong. Avanzó lentamente hacia la estancia y sus labios secos y pálidos pronunciaron un nombre. Calimán, ¿estás ahí? Solín, ¿por qué te has levantado? ¿Aún está el débil tú y...? ¿Dónde está Calimán? Ha ido a la jefatura y ordenó que cuidara de ti. No debe hacer ningún esfuerzo. Necesitas reposo. Estoy bien, de veras. ¿Qué sucedió anoche? Lo último que recuerdo es que los contrabandistas me arrojaron desde un auto en marcha. Sí, te arrojaron en los muelles, justamente cuando Calimán y yo íbamos en tu busca. Recuerdo que advertí a Calimán que el tigre de Hong Kong ha jurado que nos matará a todos si continuamos con la investigación. Y recuerdo que Calimán me sostenía en brazos y después perdí el sentido. Sí. Traerte nosotros al hotel. Estabas golpeado. Recuerdo también que el tigre de Hong Kong me hizo una herida. Aquí, en la frente, justo arriba de los ojos. Golpearte seguramente con un anillo, dejándote marcado el signo del tigre de Hong Kong. Primero creímos que se trataba de un tatuaje, pero después desapareció. Fue la advertencia de ese hombre, o bestia criminal. Y uno debe recordar esos momentos en que estuve frente a él.
¿Cómo se ve el tigre de Hong Kong? No pude ver su rostro. Lo esconde con una cabeza disecada de tigre de Bengala y envuelve su cuerpo con una gran piel de tigre que lo hace ver como uno de esos brujos de las tribus africanas. Pero, ¿ser un ser humano? Sí, sí lo es. Su voz se oye extraña y impersonal y amenazante. Y sus palabras las recuerdo perfectamente. Dijo: Calimán ha ido más allá de la prudencia. El único camino que le queda es la muerte. ¿Dice usted que Calimán ha ido a la jefatura? Sí, tú no sabes, pero anoche intentó matarnos. ¿Cómo? Nos atacó el tigre asesino, el mismo que días atrás trató de matarnos a ti y a mí. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, un enorme tigre de Bengala que entró por la terraza. Anoche repetí su ataque. Calimán logró el hilo y el tigre huyó. Pero déjalo un rastro, una huella de sangre aquí. Mirad. Tagasi Chani señalaba una gran mancha de sangre sobre la alfombra. El pequeño Solín abría desmesuradamente los ojos viendo aquel rastro sangriento. Calimán, hacer analizar la sangre en los laboratorios. Y lo sorprendente es que la sangre del tigre es la sangre del tipo humano. ¿Qué? Sí, eso fue lo que dijo Calimán. Pero no puede ser. Todos estamos seguros que el tigre es una bestia. Eso comprueba la leyenda de los hombres tigres. Recordar que la secta realiza magia negra y ritos extraños, en los cuales los hombres se convierten en bestias. Entonces, ¿el tigre asesino es un hombre bestia? Sí, lo más seguro. Eso explica la muerte de mi padre. Todos creímos que había sido atacado por el tigre escapado del zoológico. Pero lo cierto es el que era un hombre tigre, un adicto de la secta del tigre de Hong Kong. Es increíble que un hombre se pueda transformar en un animal. No hay duda de ello. Los tres, Calimán, tú y yo, haber visto a la fiela atacar. Y ahora, al saber que su sangre es del tipo humano, se comprueba que es un hombre transformado su cuerpo en el de una bestia asesina. ¿Qué haremos? Ay, descuida. Calimán pondrá al tanto de los hechos al sargento Norton y se realizará una inspección en el barrio chino. Estoy segura que aprenderán al escultor Li Hara y a Long Mao. Ellos acabarán por confesarlo todo. Será tal a sus cómplices y a su jefe, el misterioso tigre de Hong Kong. Lo que la bella Tagasi Chan y el pequeño Solín ignoraban era que Calimán había sido secuestrado antes de que informara de los hechos al sargento Norton. Confiados, se disponían a esperar el regreso de Calimán, sin saber que tal vez jamás sucedería eso, pues Calimán era prisionero. Lentamente los ojos. Un dolor intenso en la cabeza le impedía coordinar sus ideas. Miró en torno, pero solo las tinieblas lo envolvían. Su olfato percibió un penetrante olor a aceite y pescado. El piso sobre el que yacía era pegajoso y maloliente. Trató de incorporarse, pero se dio cuenta que estaba atado de pies y manos y una gruesa venda le cubría la boca a punto de asfixiarlo. De pronto, sintió que algo se deslizaba junto a su cuerpo. Calimán experimentó una sensación de asco y desagrado al darse cuenta que aquellos animalillos que corrían sobre sus piernas y trepaban hasta su cara eran ratas. Centenares de ratas hambrientas subían y bajaban por el cuerpo de Calimán, lanzando sus agudos chillidos y deteniéndose a olfatear muy cerca del rostro de Calimán. Estoy prisionero dentro de las bodegas de un barco atado de pies y manos. En este nauseabundo lugar, plagado de centenares de ratas hambrientas. Calimán sabía que en cualquier momento una de las ratas hambrientas podría clavar sus filosos colmillos en su cara, en sus brazos o cualquier parte de su cuerpo. Y Calimán, inmovilizado, pensaba: si hay
cuna de la rata esquilaba sus colmillos. El olor de la sangre despertaba la codicia de las otras y se lanzaban hasta devorarme. No debo hacer el menor movimiento. Las ratas, excitadas al parecer por la presencia del prisionero, se apretujaban unas contra otras, corriendo por todo el cuerpo de Calimán. Un asqueroso roedor, tan grande como un conejo, trepó por el pecho de Calimán hasta quedar muy cerca de su cara. Parándose en sus patas traseras, chillaba mostrando sus filosos colmillos. Los azules ojos de Calimán veían a la rata que al momento parecía querer clavar sus colmillos para saciar el hambre. El roedor olfateó la sangre reseca que cubría gran parte de la cara de Calimán. Y luego, desesperada y hambrienta, clavó sus colmillos en la mejilla de Calimán. Calimán hizo un movimiento brusco con la cabeza y la rata fue lanzada lejos. Pero la acción y el olor de la sangre que emanaba de la herida enloqueció a las otras, que lanzando chillidos que lavan la sangre, se arrojaron sobre el cuerpo de Calimán para saciar su hambre. Calimán trató de incorporarse, pero las ligaduras que lo impedían, centenares de ratas trepaban por su cuerpo, queriendo clavar los colmillos, y Calimán se movía bruscamente para evitar que alguna de ellas lo hiriera nuevamente. La lucha será inútil. No puede evitar que las ratas treguen por mi cuerpo. Terminarán por matarme. Las ratas, enloquecidas y hambrientas, chillaban furiosas y buscaban un sitio donde clavar sus colmillos. Calimán estaba a punto de ser devorado cuando una puerta se abrió y un rayo de luz hirió los ojos de Calimán. ¡Adelante! ¡Adelante, señor Lejar! Tendrá la oportunidad de ver al prisionero. ¿Y es que las ratas lo han devorado ya? Las voces y presencia del sueco y el escultor Lijara asustaron a las gigantescas ratas que huyeron dejando libre a Calimán. El hombre increíble pensó: por lo menos debo agradecer la oportuna llegada de estos hombres que me han asustado a las ratas. Lijara y el sueco avanzaron hacia donde Calimán yacía atado y amordazado. El rostro enjuto y amarillento del escultor expresó una sonrisa de triunfo al decir: ¡El escultor me tiró! ¡Era Calimán y reducido a la impotencia! ¡Resultó tarea difícil secuestrarlo, seco! Fue tan manso como un cordero. Mostró verme amenazándole con el revólver para quedarse quieto. Siempre dije que este hombre no era de peligro. Los azules ojos de Calimán escudriñaban a sus raptores. Lijara y el sueco permanecían junto a él, mirándole burlones. No hay que confiarse. Calimán tiene poderes sobrenaturales. Se dice que puede hipnotizar sin ganas fijamente con sus ojos. Entonces acabaremos con él de una vez. La oportunidad no puede ser mejor. El sueco avanzó hacia Calimán con un puñal en la diestra. Bruscamente lo hizo ponerse de pie y acercó el puñal a los ojos de Calimán. Aunque podrías hipnotizarnos con esos ojos de víbora, pues no tendrás esa oportunidad. Ahora mismo voy a sacártelos de sus cuencas. El sueco sujetó fuertemente los cabellos de Calimán y acercó el filoso puñal a sus azules ojos. Iba a clavarlo de un golpe cuando la voz de Lijara lo contuvo. Esperar que yo doy las órdenes y aún no disponer lo que quiere hacerse con Calimán. ¿Qué tal la mordaza? Me gustaría saber qué es lo que opina de su situación. El sueco trozó la mordaza que impedía que Calimán pudiera hablar. Y el hombre increíble, libre ya de aquella venda que le dificultaba la respiración, dijo: honorable señor Lijara, creo que ha cometido un gran error al secuestrarme. A estas horas, mis amigos habrán informado al sargento Norton mi desaparición y una red de policías invadirá el barrio chino. ¿Y sus amigos, eh?
De ellos me encargaré ahora mismo. Yo advertirles que si dicen media palabra a la policía, jamás volver a ver a su amigo Calemán. ¡Loco! Véndele los ojos. No quiero ponerle la mirada penetrante de este hombre. Por ir hipnotizarnos, ¡pobre ser el seco! El sueco vendó los ojos de Calimán, imposibilitándolo para que los dominara con su mirada de hipnotista. Calimán dijo: ¿Qué piensa hacer conmigo, Lejara? Poder dejar que el sueco lo matara aquí mismo, pero el tigre de Hong Kong habrá ordenado que sufrir usted una muerte especial. Algo digno de usted. Por ejemplo. Por ejemplo, arrojarlo al mar atado de pies y manos. Para que sea pasto de los tiburones. Pasto de los tiburones. Maravilloso, ¿verdad? El pequeño Solín permanecía quieto esperando ver de regreso a Calimán. La joven Takashi Chani se paseaba nerviosa por la amplia estancia del departamento. De pronto... ¡Te dice a Calimán! ¡Por fin! Espera, yo contesto. ¿Bueno? ¿Sí, Calimán? Escuchar con atención. Tenemos a nuestro poder Calimán. Haberlo capturado, pero... Escuchar bien. Sin intentar comunicarse con la policía, Calimán morirá en el acto. No va a ser el menor intento de denunciaros o ver morir. Usted, Takashi Chani, y el muchacho, tener que quedarse en hotel y esperar mis horas. ¿Comprender? Esperar mis horas, si trata de no la alarma. Calimán, mira. Pero es que... Bueno. Oh, han cortado la comunicación. ¿Qué sucede? Lijar habló diciendo que tenían secuestrado a Calimán. Nos ordenan que no hablemos con la policía porque lo matarán. ¿Pero dónde lo tienen prisionero? No, yo ignorarlo. Pero debemos obedecer. La policía no debe saber nada. Y nosotros debemos quedarnos aquí, esperando futuras órdenes y rezando por la suerte de Calimán. Muelles, una barcaza de pescadores abandonaba puerto. El sueco manipulaba el timón y Li Hara daba órdenes. ¡Desmancha, sueco! ¡Vamos hacia los arrecifes de coral! ¡La guarida de los tiburones! ¡La tumba perfecta para Calimán! ¿Qué suerte le espera a Calimán, cautivo de los asesinos? ¿Morirá ahogado y devorado por los tiburones? ¿Nada lo salvará de esa muerte angustiosa? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡Calimán!
fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.